Bien, amigos de su canal Salvador en el Campo, y andando por acá en el Rancho La Esmeralda, pues nos encontramos este otro grupo disponible. ¿Qué razas podemos ver ahí, don Jovel? Ahí tenemos el puro y el Brasil. Tenemos embriones, tenemos. Ah, muy bien. Todos están disponibles, amigos. Puede consultar con don Jovel por ahí, contactarlo al +503 6022 2498. Incluso puede seguirle en el Facebook, que tiene como Rancho La Esmeralda, ¿verdad? ¿Cuál sería la dirección para llegar acá? A la par del centro de la ciudad. Muy bien. Tenemos acá el 1065 del 0, ese Bermejo es un embrión directo de Benfeitor. Un animal ya de 19 meses de edad. ¿Por qué es bien reconocido este toro? Díganos. Benfeitor es uno de los toros que ha transmitido bastante genética lechera en sus hijas, que ha producido. Es un toro ya de línea vieja, ¿verdad? Que casi no funciona, pero sí se mete a estudiar el origen de cada toro y lo que ha producido. Ahí se van a poder dar cuenta, porque Benfeitor es uno de los toros que ha reconocido genética lechera. ¿Y este otro que va ahí? Que es el hijo de, también de Benfeitor. Ah, bien. ¿Qué edad tiene? Tiene 19 meses. También están disponibles, ¿verdad? Porque sí. El amigo tiene alguna duda. Sí. Tenemos allá, al fondo, ya estaba uno, un hijo directo de Jaguar de Gaviao, cara blanca. Tenemos el 617 del 9, él es hijo de Diamante de Brasilia, por inseminación. Ese toro ya trabaja. Y tenemos el Bermejo descolorido, ese no es puro, él es de padre Guir con vaca Indo-Brasil. Ese se vende a un precio más accesible porque como no es puro, ¿verdad? Ya es diferente el precio. Eso es muy bueno que aclare, sí. Sí, se parece. Si alguien no sabe mucho de la raza, se le puede vender por puro, pero aquí se le dice al cliente las cosas tal y como son. Es que eso es lo mejor, pues. Tenemos el 762 del 0, es de transferencia de embrión, hijo directo de Benfeitor. Muy bien, amigos de su canal Salvador en el Campo, pues acá está un grupo de becerros Guir. ¿Qué edad es oscilan, don Jovel? Acá tenemos de 8 meses, 10 meses, 14 meses, por allá andan las edades. Hay unos que no son Guir, que andan por acá, ¿qué cruce o raza tienen? No, acá solo andan Guir nada más. El que está viendo ahí, el 085. Ajá. Es Guir puro, pero es Guir mocho, o sea, ellos nacen sin cuerno. Así es la genética de ellos. Ahí tenemos el 097, ese es hijo directo de Nobre, un animal bonito. Anda algunos de inseminación in vitro, ¿verdad? Sí, tenemos esa novilla, la 1338 del 0, es de transferencia de embrión. Ella es hija de Benfeitor, vaca Jaguar.
084. Tiene 8 meses de edad. Él es nieto de Ben Feitor, es de Monta Natural. Ajá. Cuéntanos, don Jovel, algunos detalles sobre este ternero. Es el 20 del 20. Él es un guir puro, hijo de noble, un animal bonito, buen prepucio, buena jiba, buena cabeza, buenos testículos, un color muy bonito. Ahí está disponible para el cliente y es bien mansito también, tiene muchas ventajas. Un animal que está en su pleno desarrollo. El cliente que lo compra lo hace a su manera, ¿verdad? Eso es lo bueno. ¿Cuál otro que